Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At AquaVita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At AquaVita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Podcast Los Tres Amigos. Bien, pues vuelvo a Los Tres Amigos con una crítica en caliente. Esta semana he podido disfrutar de The Florida Project, esta película independiente dirigida por Sean Baker, creo que no me equivoco el nombre del director. Y bien, es un drama, de hecho, muy duro. Uno de los puntos fuertes de la peli, creo yo, que es la dureza y crudeza que refleja. Y que te la va transmitiendo poco a poco. Es decir, al principio, no sé, yo no era consciente, no había visto tráiler ni nada de la película, y no era consciente de que lo que me estaban explicando iba por ese camino, ¿no? No, y ya en medio de la película ya te das cuenta y ya sabes por dónde te va a llevar. Y el último tercio, pues es un drama en mayúsculas, ¿no? Los actores están geniales, la niña protagonista es una pasada, o sea, no entiendo cómo no ha recibido más premios, porque realmente es una pasada, ¿eh? Tan súper natural. Willem Dafoe está genial, que ha recibido la única nominación para la peli, como a mejor actor de reparto, cosa que no entiendo, porque para mí, por ejemplo, Armie Hammer en Call Me By Your Name, a pesar de que la peli no me gusta tanto como esta o la encuentro más irregular, Armie Hammer está, en mi opinión, mucho mejor que Willem Dafoe. Y ya no te digo Sir Patrick Stewart, ¿no? En Logan, que yo llevo todo el año diciendo que ojalá lo nominen porque su interpretación es de las mejores que he visto este año de secundarios. Dicho eso, volviendo a términos generales de la peli, me ha gustado, tengo que digerirla porque realmente es una peli dura y veremos en el próximo programa cómo la valoro, ¿no? Ya tendré la cabeza más amueblada respecto a la opinión de la peli y ya veremos, pero a priori sí que recomiendo y creo que es una peli que merece ser vista, ¿no? A pesar de que no tendrá repercusión en taquilla, creo yo, pero es muy interesante. The Florida Project. Los Tres Amigos. Un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.